viene el arranque de la primera parte. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Muy peligroso el juego de pelota parada. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Ousmane Dembélé. Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota. Tiene que pasar por el arquero. La pelota de Maradona. Maradona llegó a jugar 58 partidos en el Barcelona. Las lesiones, las enfermedades le provocaron muchas ausencias. Igual llegó hasta 38 goles en el cuadro blaugrana. Y si hablamos de la Copa del Mundo del 86, jugó todos los partidos, hizo el gol que va a perdurar en la mente hasta el fin de los siglos. Terminó con 5 asistencias e hizo 5 goles, incluida la asistencia del último gol de la final al burro. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Buen disparo! ¡La pelota se va a hacer! ¡Qué muy cerca! ¡Ha regalado la pelota el arquero! Se abre paso y puede ser una oportunidad. Se escapó el balón, es córner. ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Está y le pega! ¡Gol! De hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos: o se queda como estamos o vemos muchos goles. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Emmanuel Petit. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Desde ahí la diagonal. Petit. Y ahí le pega la pelota. Viene un tiro de esquina. Y la jugada que no se concreta. Benzema. Pierde la posesión de la pelota. Interceptando el pase. Maradona con la pelota a sus pies. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Este disparo va directo a los fiascos. Espantoso. Paulinho. Rakitic. Benzema. Dembélé. Ahora la pelota le llega a Benzema. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. El asistente que levanta la bandera fuera de juego. Fácil recuperación del balón. A la pelota larga y parece que va a llegar. Entra en zona de peligro. Se mete muy bien. Le pegó Petit. Impresionante la tapada del arquero. Y sale para un tiro de esquina. Cuenta con apoyo. Justo a tiempo. Corta bien esa pelota. Y le pega. Ha estado fenomenal el arquero. Preciso el balón atrás. Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Benzema. Ahí está la pelota regresando. Ahí tiene Blanc la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una.
Rakitic. Le sacan el balón y se escapa. Se viene, le va a pegar. ¡Va el disparo! ¡Uy, apenas afuera! Iniesta. Paulinho. Balón para Karim Benzema. De nuevo se apoya en su compañero. Ousmane Dembélé. Mira, Blanc tiene el balón. Cumplimos el mismo día. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Maradona con la pelota a sus pies. Enorme pelota, se va directo al arco. La jugó de tacto y no pasa nada. Pelota de Dani Alves. Iniesta. Paulinho. Transporta la pelota a zona de ataque. Rakitic. Ese es Iniesta. Ahí la tiene Karim Benzema. Ahí tiene Blanc la pelota. Laurent Blanc, quien no tuvo la posibilidad de jugar la final de la Copa del Mundo del 98, aunque el tradicional beso en la cabeza calva de infame. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Atento que lo están ahogando con la presión. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Gameiro. Iniesta. Paulinho. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se acerca y crea peligro. Ah, no, se le pasó. Diego que le pega. Gran atajada, pero sigue el juego. El señor árbitro que nos dice que termina. Volvemos a la acción, Marito, arranca el segundo tiempo en este partido de la primera ronda del torneo eliminatorio de la FUT Champions. A ver, Fernando, que nos sorprendan, por favor. Javier Mascherano, aquí puede haber una oportunidad. Juega el balón de vuelta. Umtiti. Mascherano. Rakitic. Este es otra vez don Andrés Iniesta. Se le escapa la pelota después de la entrada. Paulinho. La tiene Karim. Muy buena de entrada para quedarse con la pelota. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Otra pelota que completa un compañero en dado efectivo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Lo están acorralando a Javier Mascherano, pero hay salidas. Paulinho. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. ¡Le va a pegar! ¡Pega en el travesaño y va adentro! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Epa! ¡Qué buena! Aplica la ley de la ventaja. Fácil recuperación del balón. Con la pelota, Laurent Blanc. Maradona con la pelota a sus pies. Y ahora que quiere meterse por la banda. Petit. Está ahí, le va a pegar. Se cruza bien para evitar que el disparo pase.
Bailly. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Le pega, le pega. Y con elegancia revienta la pelota. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Y está el disparo. Formidable la copa. Comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Desde ahí le va a pegar. Valdo, se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se viene acercando. Ahí llega el apoyo del atacante. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Puede generarse peligro desde el saque de manos. Petit. Firmino. William. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lleva la pelota a zona de peligro. Gabriel Jesús. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. ¡Buen disparo! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Firmino. William. A detener el juego. Tiro libre y tan temprano una falta. Ander Herrera. Nathan Ake. Entra en zona de peligro. Mira, Blanc tiene el balón. Cumplimos el mismo día. Sala. Se abre camino sin problemas. Ander Herrera. Firmino. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Entra el jugador y quizá tenga una. Firmino. ¡El disparo! ¡Lo ataque la bocha
se va lejos. Sale la pelota y entra el saque de arco en juego. Firmino. Virgil van Dijk. Han perdido el balón. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento que ve más cerca. Y así le pega la pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. El córner lo juega en el corto. Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Diego que le pega. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veían. Arranca nuevamente el partido 1-0. Sané se acerca y crea peligro. Gabriel Jesús corta bien esa pelota. Y continúa por el costado. El balón está suelto. Manu Petit. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Es suya la pelota. Sané. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. William. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. No puede controlar el balón. ¿Dónde han perdido la pelota, mamita? Mete las manos en la arquero y se queda con el balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Firmino. Y patea. Sigue temblando el arco. Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc. Firmino. Interceptando el pase. Manu Petit. Se acerca a zona de ataque. Maradona con la pelota a sus pies. Ahí está la pelota de cualquiera. Gabriel Jesús. Alexandro. Firmino. Transporta la pelota a zona de ataque. Está ahí, lo va a pegar. Balón que se va. Corner. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Corner en corto. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡William! Mira, Blanc tiene el balón, cumplimos el mismo día. Llega cortando bien y recupera. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Firmino. ¡Sané! Fácil recuperación del balón. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque.
y ahí le pega la pelota. ¡Brillante el arquero! Levantan el cartelito que dice 2 minutos más al partido. Petit. Firmino. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Y ahí va! Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Vamos con 45 minutos más de esta segunda ronda del torneo eliminatorio de la FUT Champions. Vamos, que empiecen, que tenemos ganas de ver fútbol. Se escapa de la defensa. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. William. Aurier. Ha estado pasando la pelota como un genio. Petit. A darle a la pelota. Qué buen arquero que es Mandanda. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno de juego. Virgil van Dijk. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Transporta el balón. Aurier. Firmino. Ander Herrera. Gabriel Jesús. Han perdido el balón. Estos muchachos andan regalones hoy. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Le va a pegar! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo por defensor. Desde el córner la pone corto para su compañero. Río Ferdinand. ¡Le va a pegar! ¡Penal! ¡No hay duda alguna! Ha sido irresponsable en esa barrida y ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Gol! ¡Se puso el traje de gala! Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Y por ahora la pizarra 2-0. Sané. Aurier. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Sané. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Corta bien esa pelota. Firmino, que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Este Ferdinand, además de lidiar bien con la presión dentro de la cancha, Ferdinand también demostró que fuera de la cancha la llevaba muy bien. La verdad que 30 millones para un defensor me parece muy... ¡Se anima y le va a dar! ¡Gol! Esa pelota la manda abajo, justo pegadita al palo, imposible para el arquero. No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande.
Virgil van Dijk. Firmino. Se acerca zona de ataque. ¡Ander! Esa pelota se va, pero ha pegado en el travesaño. Y se viene un tiro de esquina. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Queda claro que el arquero estaba estrenando botines, pero no los ha sacado de la caja. ¡Enorme error! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Firmino. Aurier. Y continúa por el costado. Y ahora la pelota le pega. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. William. De nuevo se apoya en su compañero. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. No nos van a decir que vendemos humo, ¿no? No, espero que no, Mario. Pero es que hay que recordar que el partido... ¡Sané! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Llueve el córner al centro del área. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ya la mesa ha estado servida desde... Buena pelota entre líneas, hay chance. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Ander Herrera. Aurier. Firmino. Entra en zona de peligro. Ander Herrera. Preciso el balón atrás. William, ahí va. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para... Esto dalo por terminado. Y por ahora el marcador 3-1. Mario, anotan, pero les queda todavía mucho camino por recorrer. Solo un gol de consuelo, parece. Sí, lastimosamente este partido ya está definido ante un equipo que se ha entregado totalmente. Recibe y toca de nuevo. Sané. Se acerca y crea peligro. Se la han robado fácil. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Ahí va, habilitado para definir. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Deciden jugar en corto el córner. Ander Herrera. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival.
Vamos a disfrutar ya de la tercera ronda del torneo eliminatorio de la FUT Champions. Ya quedan menos candidatos para el título. Ya estamos en la tercera ronda de la FUT Champions. Ahora creo que vamos a empezar a ver partidos con un nivel muy importante. Ahí tenemos los jugadores que formarán. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Epa! ¡Este es buena! Mira, Blanc tiene el balón, cumplimos el mismo día. Llega cortando bien y recupera. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Si le llegan a esta pelota de Rooney, ojito, se abre espacio y puede ser una...